¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos una vez más al clásico de todas las semanas. Bienvenidos a Paralelo Cero. Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, quedó habilitada la actividad náutica finalmente después de 6 meses. Pueden salir cualquier día de la semana y sin restricción de horario. Lo que sí, tienen que llevar el permiso de circulación de COVID, que es muy pero muy fácil sacar. Y también lo que se recomienda es llamar con antelación a la guardería amarradero donde esté tu embarcación, porque muchos lo que están haciendo es dar turnos para ordenar la salida. Así que, dicho todo esto, feliz navegación para todos. Eso sí, vamos a hacerlo con responsabilidad, respetando los protocolos y, por supuesto, como se dice siempre, la distancia social. Ahora sí, dicho todo esto, damos arranque a un nuevo programa de Paralelo Cero, conociendo los adelantos. Mirá. Presentamos el clase A62, un super yacht 100% argentino. Tomamos una clase de wakeboard en Wake School de Gaby Díaz. Y te mostramos el top 5 de los barcos más grandes del mundo, parte 2. Navegando a lo grande, nos subimos al clase A62, un super yacht construido en la República Argentina por el astillero clase A. Vamos a navegar en él, recorremos sus interiores y te contamos lo más importante de este barco. El K62 es un proyecto que proviene de un estudio de diseño italiano, el cual hemos realizado puntillosamente al pie de la letra. Este barco tiene 19 metros de eslora por 5 metros de manga, 1,20 m de calado y 32 toneladas de peso. Disponemos de 3.500 litros de combustible y 800 litros de agua potable. El rango de motorización para este modelo se encuentra entre los 800 a 1.000 HP y en este caso en particular tenemos instalados dos Iveco 825 con transmisiones ZF, permitiendo también instalaciones V-Drive o patas IPS. Interiormente disponemos de 3 camarotes, cada uno de ellos con baño en suite, y se agrega en el camarote principal un vestidor, un amplio sector de cocina ubicada en el centro del barco y también de muy buenas dimensiones y comodidad el cockpit y el flybridge del doble comando. El equipamiento del barco a nivel confort consta con todo lo necesario: calefacción, refrigeración, equipamiento de navegación, equipamiento full. ¿Qué es equipamiento full? Lo que cualquier embarcación de placer de primera línea ofrece en el mercado mundial. La personalización del barco está ligado al gusto personal de sus propietarios, siempre bajo nuestro asesoramiento, haciendo terminaciones con materiales de alta calidad, tanto en las maderas para su carpintería, las texturas de los tapizados, que son en napa de cuero de primera calidad interiormente, y excelentes cuerinas y lonas en la parte exterior. Las cualidades de navegación de estos K62 con la motorización probada implica una velocidad de crucero
de 20-21 nudos, llegando a una velocidad de punta de 30 nudos al régimen máximo de estos motores, que es a 3.000 vueltas. También tenemos el beneficio que proviene de un diseño de fondo moderno con la potencia adecuada que nos permitiría una autonomía de unas 25 horas en crucero. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Durante la semana informate todos los días, las 24 horas, a través de comunidadnautica.com, que es el portal más visto de la República Argentina y con contenidos propios. También vas a poder seguir día a día las últimas noticias náuticas a nivel mundial y, por supuesto, también disfrutar de la gran oferta espectacular que tiene este portal. Así que acordate, comunidadnautica.com, puedes ingresar todos los días a la hora que quieras. Ahora, en Paralelo Cero, momento de la primera pausa y de regreso, más náutica para todo el mundo. No te vayas. No te vayas, que en instantes seguimos navegando por todo el mundo de la náutica. Cuando volvamos, será desde el río San Antonio y haciendo wakeboard. Viagose, bolsas y bolsos. www.viagose.com.ar. Viagose, bolsas y bolsos. Comunidadnáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Los mejores barcos de Argentina y el mundo están en Esloras, así que los invito a ingresar a su canal de YouTube Esloras TV, donde vas a disfrutar todos los tests y todas las notas en HD. Otra de las propuestas, como te digo siempre, lo puedes ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, como todos los jueves, nos vamos a conocer más sobre equipamiento náutico de la mano de Leonardo Miotti. Gracias, Lorena, nuevamente en el Minuto Varón, y en este caso quiero hacer hincapié en un producto muy importante para las embarcaciones de mediano y chico porte. 30 pies para abajo, sobre todo las Cudis, embarcaciones que tienen un solo motor y que necesitan mucha maniobra, sobre todo cuando hay viento. Es un equipo que se llama un bow thruster, que es una hélice de proa, construida especialmente para facilitar la maniobra. Viene nuevamente con su túnel y su joystick, para el cual nos va a facilitar muchísimo la maniobra. Vengan a verlos, un túnel muy chico, fácil de instalar y sobre todo muy accesible en precio, que era algo impensable en algunos casos para estas embarcaciones. Nos vemos en la próxima y pueden visitar nuestra página. Finalmente se habilitó la actividad náutica, llegó el calorcito y qué mejor que practicar deportes náuticos. La mejor opción para una clase de wakeboard es Wake School, la tradicional escuela de Gaby Díaz sobre el río San Antonio. Mirá. Finalmente llegamos a Wake School, la escuela de Gaby Díaz. Muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que no, porque el público se renueva. ¡Muy bien, Mirta! Contale, Gaby, quién sos y dónde estamos ubicados.
Bueno, soy una vieja loba de mar, vivo hace mucho de los deportes náuticos, tengo una escuela sobre el río San Antonio y la idea es que cada persona que tenga ganas de probar pueda animarse. Contame cómo vamos a empezar. Primero vamos a trabajar en tierra para que cuando estés en el agua no tengas que perder tiempo en ver cómo te moves. La idea en este caso va a ser que el alumno esté en el agua con las rodillas flexionadas y con los brazos estirados. Cuando la lancha nos desliza, se va a parar empujando con las piernas. Cuando está arriba, gira con la cadera hacia la pierna hábil adelante. En este momento estaría deslizándose y andando en una posición correcta. Bueno, Gus, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a equipar y vamos al agua. Ahí nos pasa a buscar la lancha y ya salimos. Yo voy a ir al lado tuyo ayudándote, acompañándote para que no haya ningún riesgo y que la pases súper bien. Clase concluida, Gaby, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste vos? Me pregunta a mí. Yo estuve tan contenta de verte andar y de verte andar tan bien. Espero que haya sido de tu gusto y que, bueno, hayas podido sentir lo que nosotros tratamos de transmitir en cada sesión. Y muy importante el apoyo psicológico. Esto que te expliquen qué va a pasar, cómo va a suceder y demás. Obviamente, gracias, Gus. De nada, fue un placer total. Y lo pudiste hacer, tenías al principio muchas dudas, mucha incertidumbre, te diste cuenta que salió todo fácil, hiciste todo lo que tenías que hacer, la alumna perfecta. ¡Ay, qué bueno! Bueno, se viene una segunda clase. Exacto, un poquito más avanzada, más atrevida, a ver si podés lograr pararte sola. Sola. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece dos lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre cuatro personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de dos tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super dos tiempos o Mercury 60 HP de cuatro tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor cero horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. No te muevas de tu asiento, quédate frente a la pantalla del Garage TV que hay más Paralelo Cero para todo el mundo. Ya volvemos. Tras la pausa, te mostramos el top 5 de los barcos más grandes del mundo. Ya volvemos.
Diseños italianos. Construcción británica. Farlane Yachts. Every perfect detail. Farlane Yachts. www.royalyachts.net. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que si quieren ver este programa online en directo lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com, que también les va a permitir ver la programación completa de este canal, estén donde estén. Ahora sí, las esloras más grandes del mundo, los barcos con mayor porte y los gigantes de los mares en este Top 5 que a continuación compartimos con todos ustedes. Puesto número 5. Hawk Target. Este gigante de origen noruego es el mayor portavehículos del mundo. En sus 200 metros de eslora y sus 37 de manga, tiene capacidad para albergar y transportar 8.500 automóviles en sus 14 cubiertas, que juntas suman una superficie de 10 canchas de fútbol. Carga alrededor de 120 autos por hora y tiene un diseño que le permite transportar también maquinaria pesada. Puesto número 4. Buques Maersk. La empresa danesa es famosa por el tamaño de todos sus buques. Todos diseñados para viajar entre Europa y Asia, llevan fácilmente más de 18.000 contenedores. Estos enormes barcos pueden alcanzar los 400 metros de largo y sus motores los dotan de una potencia de más de 100.000 caballos. Puesto número 3. Oasis of the Seas es un imponente crucero con capacidad para 6.300 pasajeros, el cual está propulsado por 6 motores con un total de 130.000 caballos de fuerza. Este gigante supera los 350 metros de largo y alcanza los 50 metros de ancho. En su interior cuenta con todo tipo de lujo y entretenimiento para los pasajeros: teatro, tirolesa, varias piscinas y una ola artificial para la práctica del surf, entre otros. Puesto número 2. OOCL Hong Kong. Este buque porta contenedores de origen chino es reconocido como el más grande del mundo y posee el récord de carga, ya que transporta 21.500 contenedores y más de 200.000 toneladas. La empresa Samsung anunció que este es el primer modelo de una serie de buques que tiene en mente construir durante los próximos años. Puesto número 1. Knox Nevis. Fue construido en 1981 y considerado en su momento como el mayor objeto móvil fabricado por el hombre. Aunque hoy ha perdido ese honor, sigue teniendo el título del mayor buque jamás construido, con un largo que supera el Empire State y una superficie mayor a 4 canchas de básquet. Desde su botadura en el astillero japonés, este barco ha sufrido varios incidentes, desde pasar por más de 7 propietarios hasta ser hundido en la guerra entre Irán e Irak. Si bien fue rescatado y remodelado, tuvo en 2010 un triste final al ser desguazado en la India. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y ya sobre el final del programa del día de hoy, les recuerdo que pueden ingresar a comunidadnautica.com para disfrutar de todas las notas de Paralelo Cero y Esloras, destinos náuticos, el test a todas las embarcaciones, la colección de embarcaciones clásicas más grandes del país, todas las noticias de todos los días durante las 24 horas y mucho más.
todo esto en comunidadnautica.com. Está buenísimo porque ingresás, mirás una cosa, otra, te vas cebando, querés más, más, más y está todo en un mismo lugar. Así que no te lo podés perder. comunidadnautica.com. Ingresás todos los días a la hora que quieras. Ahora sí me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por hacernos el aguante. Se liberó la actividad náutica. Nos vemos pronto en el río. Disfruten muchísimo y cuídense también. Les mando un beso muy grande y acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí, frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. Chao.